Hello, 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 llegando y compartiendo y comentando. Aquí estoy saludando a todos después de la Santa Misa, ok. Aquí saludando a todos, 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 ok. No. Rafa, ven para que me ayudes aquí con mi teléfono. O Lucy, si quieres tú. Ok. ¡Órale! Ok, ¿gustan una foto? ¿Los dos? Los tres. ¿Vienen juntos? ¿Son marido y mujer? Mi ¿no? padre. ¿La ex, el esposo? ¿Y por qué es la ex? Porque ya no estamos. Pero ya pasó un proceso. Pues juntos. Exactamente. Ay, es mejor. Es mejor acompañados, ¿no? No, porque ahora ella es mi pareja. Oh, ¿de veras? Yo soy esposa. Ah, perdón. No se preocupe, somos disculpen. Amigas. Ah, ¿son amigas? Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, como acaban de decir. ¿Y tú estás en busca, entonces? No, estoy bien. Ah. Pero si algo cae también. Ah, no, yo sabía. Si algo cae también. No, pues cuando tenemos nosotros aquí varios que están buscando. Ah, ¿de veras? ¿Aquí viven? ¿Están buscando? No, vengo otra vez por Peñasco, de Phoenix y California. Ah, ok. Pero qué bien que se llevan bien, eso me alegra. Venimos juntos viajando. Ah, qué bonito. Que todo siga bendiciendo. Gracias. No, qué bonito. Nos bendijo el padre. Sí. Qué bien que se dieron el tiempo. Sí, te consigues uno y luego le das right. Ok. En el que nacías. Qué bonito. Gracias, padre. Vamos a comprar. Si quieres, tú nos esperas ahí, nosotros vamos a comprar. ¿Cómo te llamas? Magdalena, pero vas a comprar. Para Magdalena. Dios te bendiga. Buenos días. Qué gusto de verlo. Qué gusto de verlo. Gracias por venir. Sí. Buenos días. Qué gusto de verlo. ¿Tienes cáncer? ¿De qué te van a operar? Bienvenida, voy a estar, déjame tu nombre y todo para que yo pueda orar por ti, okay. Allá, Elisa, sí, por favor. Ok, gracias, padre. Hola, Elisa. Dame la bendición porque voy a estar bien ocupada. Dios. Gracias. Hola. Me trajo. Ok, fabuloso. ¿Dónde la? Ok, fabuloso. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ya le voy a hola. ¿Buscan una foto? Ok, claro. Sí, que Dios los bendiga. Gracias por venir. No, pues ya, encantado. Gracias por venir. Bienvenidos. Dios los bendiga. Gracias por venir. Sí, gusto de verte de nuevo. Gracias, padre. Sí. Hola. ¿Te tuvo una foto? Ay, sí, claro. Amén. Oh, sí, ¿cuándo? Ay, qué bien, bendito Dios. Llego, estoy súper orgulloso de ti. Qué bien. Bendito Dios. ¿Cómo está Yolanda? ¿Mejor? Un poquito tranquilo. Ay, qué bien. Bendito Dios. Sí,
Gracias, Lucy, padre. Alguien más tiene que tomar las fotos. Gracias, gracias, padre. Nos vemos. Bye. Bye. Buenos días. Me gusta verte. Sí, va para allá con Julissa y ya le deja todo. Y le dice, ajá. Y ella me lo anota. Y yo le hablo esta semana. Gracias por venir. ¿Es tu marido? Bueno, sí. Ah, ok. Sí, encantado. Bienvenido. Bienvenido. Claro, Dios lo bendiga. Sí. Tengan bonito día. Gracias por venir, claro. Dios los bendiga. Gracias por venir, claro. Así que Dios los bendiga. Tengan bonito día. Gracias, igualmente. Buenos días. Sí, sí, de nada. Hi, Trish. No tienes que poner tu... Oh, ahí está. Amor, tienes que... Escúchale, yo tomo una foto. No, es una foto. Es una foto. La factura es aquí. Si no, era el suyo que me tome con este también. Tómale con este. Sí. Perdón. Sabe más bien. El padre que yo. Uy, sí. Padre, ¿por qué ya no está en el YouTube? ¿Cómo? Estoy en el YouTube. Sí, es que ustedes estaban viendo personas chafas. Ah. Sí. Es que ayer me dijeron que ya no estaba viendo. No, estoy en el YouTube. Es FR Adam Cotas. Sí, estoy en el YouTube. Tengo mi canal oficial yo en el YouTube. Es que necesitamos controlar todo porque hay muchas personas que se pasan pasar por mí y luego hacen barbaridades. Okay. No, sí, por eso tenemos que controlar todo. Sí. Y no se enoje. Listo. No, pero es parte, no, yo me enojo porque por lo que pasa toda la semana que vienen las personas y les dice y les dice y vuelven a sacar los teléfonos. Espiritista, deje, eso me hace enojar. Ya lo tomó. Déjeme decirle, padre. Gracias. A mí eso me molesta. Porque la gente sigue creyendo eso. Sí, dígale. Lucy, él. Toda la noche estuvo. Tienes que hablar con ella. No, dígale. Sí, que toda la noche en un canal del 3.2 era de personas que hacen limpias y todo eso. Es horrible. Eso, ¿de dónde sacan tanto dinero para tanto anuncio? Bueno, ¿de ellos dónde? Sacan miles y miles. En lugar de dedicarse a rezar en ese momento su rosario. ¿Verdad? Pero usted tiene toda la razón. Dios, porque yo hablo corazón. De Dios. Dios me dice que yo tengo que hacer todo esto. No voy a dejar de conocer. Ay, gracias. Me agradó mucho. Porque usted es una persona humana. Ay, gracias. Antes que todo es humana. Gracias, padre. Padre, ¿me puede tomar una foto? Ay, por favor. Oh, perfecto. Con mi familia. Claro. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, gusta que le firme la Biblia. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Okay. ¿De nada? Sí, ya. ¿Ya? Me gustó mucho. Ay, qué bien. Siga viniendo cada fin de semana. Estamos abiertos cada fin de semana. Gracias. Ay. ¿Cómo se llama? Segunda vez que lo venimos a visitar. Bienvenida, claro. Sí, bienvenidos. Bienvenidos. No vas a curar. ¿Quieren una foto? Ok. Foto y un video. No. Oh.
Que Dios las bendiga. Gracias. Tengan bonito domingo. Vale, sí. Puede ser un video para Valia Farfán. Ella es de Acapulco y ella es seguidora. Okay. Ya le llevo dos paquetes de estos. Para Talia, que Dios la bendiga. Dalia. Dalia, para Dalia. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias, padre, por venir. Tengan bonito domingo. Buenos días. Claro. ¿Le has dado del paquete? Sí. Okay. Ponle la cruz de San Benito en su cuarto. Perfecto. Claro, claro, claro que sí. Pero déjame su nombre y todo con Julissa. Sí. Sí. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Por favor de Dios. ¿Has escuchado de las misas gregorianas? No. ¿Qué se puede hacer por él? A la ¿O lo has puesto debajo del San José dormido? A lo mejor está en el purgatorio y te está pidiendo más oraciones, por eso lo soñaste. Pues por eso. A la brujería. Sí. Pues por eso podemos hacerle 30 misas, o que son las misas gregorianas, o lo puedes poner debajo del San José dormido, y él te debe de hacer soñarlo de nuevo, ya en blanco, pasando del lugar donde está al cielo. Pues los puedes poner los dos al debajo del mismo San José. Y yo quería que esos rayos le llegaran a otro hijo mayor. Oh, oh Dios. No se han dejado poner. Yo le puse a todos el aceite, pero él no se ha dejado. ¿No? Entonces yo me levanté el jueves y le puse una cruz dormida. No, pues qué bien. Pues lo que tú gustes. No, obviamente esas misas gregorianas son gratis. No, yo no cobro por eso, ¿ok? Y el San José los puedes. ¿Tienes dinero para comprarte un San José o no? Si no tienes, te lo dan allá, ¿ok? Yo tengo San José. ¿Y si ya lo tienes? ¿Bendecido? Sí. Oh, bueno, pues entonces ponen todos. Ya no tienen que comprar nada. Sí. ¿Sí? Con lo que tú gustes, si quieres las misas, lo que tú gustes. Para ti, huevos a gusto. Sí. ¿Le han dado del paquete? ¿Cuándo le diste? Ok. También ponle debajo de su cama un rosario de San Benito. Ok. Y si tienes una cruz de San Benito en su cuarto, riéguele agua bendita por dentro, por fuera. Ok. Sí. Ay, qué linda. Claro. Gracias. ¿De qué? De mi hermano. Quiere ir a ver a quién. ¿En dónde? Oh, no, pues está bien. Claro. Eso no es nada malo.
Sí, de nada. ¿Aquí vives en Vegas? No, vivo en Los Ángeles. Ok, pues regresa cuando ocupas algo más, sí, ¿ok? Sí, yo quiero una oración para mi mamá, Rosalba García. Déjale el nombre a Julisa y yo voy a orar por ella. ¿Sí? Dale. Ok, muchas gracias, padre. Dios te bendiga. Gracias. Bienvenida. Hola, bienvenida. Claro. Perdón. Sí, también. Tengan bonito día. Buenos días. Qué gusto de ver. Buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Te cuidas o tragas? No tragues, okay. Nada de tortilla, nada de cerveza, nada de coca. Tienes que cuidarte, o sea, te vas a volver ciega, ¿no? Y no, te van a cortar los pies. Bueno, pues te tienes que cuidar. La misa era para ti, entonces. Sí. Buenos días. Bienvenidas. ¿Son de Texas? Sí, de Texas. Ah. Oh, wow. ¿Dónde viven en Texas? En Texarkana. ¿Dónde está eso? Está en la orilla de Texas y Arkansas. Ah, wow. ¿Tres horas de caminar? En la cola de Texas. Ah, de la cola de Texas. Mucho gusto verlo. Sí. Nos encantó su misa. Sí, sí. Mucho. ¿Quién es el cumpleaños? Ella. Ah, wow. ¿Son de hermanas? No, somos amigas. Bueno, venimos a que nos ayude a conseguir marido. ¿Oh, sí? Escuchado que usted nos ayuda. Ponga abajo de muy importante, que no tenga camioneta, pero que tenga papeles. Ya la camioneta la tengo. Si quieres, préstaselo a ella también, para que tome, que yo se lo estoy regalando. Ah, qué bien. Entonces, para que ella ponga su problema. Entonces, claro, debajo. Debajo de aquí. Y ojalá se le solucione. Amén. Que Dios te bendiga. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que nada, quiero dar las gracias. Te bendiga. ¿Quieres una foto? Ok. Sí, es tu hija. ¿Ah? Oh. Tenemos juntos. Él es mi cuñado. Buenos días. Bienvenido. ¿Tienes diabetes? Tienes que cuidarte. Así que Dios te bendiga. Sí. No tomes mucha cerveza. Ah, no. Ok. Ok. Buenos días.
¿Quieres una foto? Okay. Okay. Ella no puede hablar porque todo se escucha, okay. Si le dices cosas privadas, todo va a ir allá, okay. Con ella, okay. Sí. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. Claro. A ver, ¿cómo te llamas? Muchas gracias. De nada. Que Dios los bendiga. Dios te bendiga. Nos miramos desde Los Ángeles. Muchas gracias. Bienvenidos. ¿Que quiere tomarle foto él con Cristo? Sí. Oh, perfecto. Sí. Muchas gracias. De nada. De nada. Sí, bienvenidos. Bienvenidos. Ay. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Venga, bonito día. Ay, Brian. ¿Quieres una foto tú? Claro. Pues tienes que darle tu teléfono. O acá ya está listo. Oh, ok. Ten tu teléfono. No me lo quiero. Ah, oye, ¿por qué? Sí. Pero ¿qué? Buenos días. Lo quiero mucho en Facebook. Ya te voy a hablar. Sí. Julissa le puede dar la cita para una casa. Yo, ¿quieres que te la bendiga a domicilio? Sí, ok. Y pues yo, si le de, ok, le pones eso, que tú quieres una bendición de casa a domicilio, ¿con quién te llamas? Con Julissa. Ok. ¡Julissita! ¿Cómo te llamas? Dinora. Dinora quiere que yo le bendizca su casa a domicilio a él, y ahí le va a decir todo para que usted me lo anote. Bendición de casa a domicilio. Bendícele esta agüita. ¿Mandé? ¿Cómo la puedes traer? Ya lo sacaron. ¿Cuántas aguas? Tres. Ok. Gracias. De nada. Sí, ahí le dices, yo quiero una bendición de mi casa a domicilio. Ok, muchas gracias. No serían ustedes, pero hay gente que quiere que yo lo bendiga por FaceTime, ¿no? Si ella lo quiere a domicilio, que diga, yo quiero que tú me bendizcas mi casa a domicilio. Ok. Yo bendizco casas a domicilio también. Hola, bienvenida. Ay. Recuéntense. Como ustedes pintan casas a domicilio, yo también bendizco casas a domicilio. Hola, Laura. Encantado. Bienvenido. Ah, bienvenido. Ay, muchas gracias. Perfecto. ¿También va a Guadalajara? A veces. ¿La casa? A domicilio. ¿En jet privado? ¿En un jet privado? ¿Sí lo puede ver? ¿Es que ya viene la otra misa?
casa. Cuando voy a Guadalajara, voy en Volaris. Nomás las guacha. Te cobran hasta para ir al baño. ¿Es tu viejo? Gracias. ¿No más amigo? Sí, esa es de mi esposa, que anda comprando allá. Ah, pero tiene esposa. Sí, allá está su esposa comprando. Buenos días, bienvenidos. Encantado, bienvenidos. ¿A reconocer? ¿Pueden mandar saludos a mis hermanos? Claro. ¿A Carmela? A Carmela. A Ángela. Ofelia. A Rogelia. Ofelia. Ofelia. María y Claudia. María y Claudia. Gracias. Tienes muchas hermanas. Sí. Wow. Gracias. Bienvenidos. Claro. Ay. Ay. Bienvenidos. Okay. Gracias. De nada, que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Buenos días. Encantado. Ah, bienvenidos. Claro. Y que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Gracias. Tengan bonito día. Ahora, buenos días. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. Buenos días. Buenos días. Hoy, muy poderoso. Sí, es muy poderoso. Muy poderoso. Se escucha todo lo que se dice, acuérdense. ¿Qué? Sí, tienen que hablar con ella. No, no sé. Si es que está grabando y se oye todo. No, pero ¿qué es lo que ocupa? Es su esposa. Oh, pues ven. Sí. No entendí bien. Hola. Mira. No le tomaste. Sí, de nada, que Dios los bendiga. Tengan bonito día. ¿Qué les pasó? Buenos días. Bienvenidos. Déjame su nombre ahí. ¿Tienes el San José dormido para ponerlo debajo? Sí, el San José dormido es lo máximo. Bienvenido. Que Dios los bendiga. Tengan bonito día. Bienvenida. Bienvenida. Buenos días. Que Dios la bendiga. ¿Gusta una foto? ¿Es su esposo? Mira, vaya atrás de la línea. Ah, ok. Gracias. No, de nada, que Dios la bendiga. Amén. Con cuidado. Muy amable. Buenos días. Buenos días, gracias por venir. ¿Quieres un abrazo? Un abrazo. Dios te bendiga. También. Amén. Buenos días. Buenos días.
días. Buenos días, bienvenido. Sí, que Dios los bendiga. Encantado. Bienvenido. Okay. Si ahí le dice a Julissa, ella le puede decir cuándo venir. ¿Ok? Sí. Sí, ahí pregunten por ella. Lidia, ¿se ha puesto alguien atrás para que las personas que están llegando no se metan? Porque nunca vamos a terminar. Ya vamos. Ok. O sea, los que están llegando a la misa de 11:30, no. Sí, ya fue algo. Ok. I was saying that we have to make sure that the people that are coming for the 11:30, that there is a break there. Otherwise, we'll never finish. You know? Okay. Buenos días. Encantado. Dios los bendiga. Buenos días. ¿Quieres una foto? Sí, ¿cómo se llama ella? Sí, yo sé cómo se llama. ¿Patricia? Para Patricia en Honduras, que Dios te bendiga. Qué gracia. Bienvenido. Encantado. ¿Gustan una foto? Sí. Ok. Arrejúntense. Sí, que Dios los bendiga. Gracias. Tengan bonito domingo. Gracias por venir. Una señora de ella. Se llama María. Ella siempre lo está escuchando. Cantando. Muy bien. No se cargó el paquete. Ajá, perfecto. Allá le pueden ayudar. Bueno, Padre, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. Buenos días. Dios los bendiga. Son fabulosos. Dios los bendiga. Dios la bendiga. Que Dios la bendiga. Buenos días. Hola, buenos días. Lidia, ¿te aseguraste que aquí está? Que Dios la bendiga. Pero Dios también bendito por eso. Que Dios los bendiga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Encantado. Que Dios la bendiga. Gracias. Buenos días. Ahora yo soy linda porque sí. ¿Puede mandar un saludo para las guirras allá arriba? Sí, que Dios los bendiga a todos. A las guirras. Gracias. Gracias. Amiga, dame el favor. Buenos días. Bienvenida. Sí, bienvenido. Claro. ¿Me puede? No, ella no puede. ¿Quién? Sí. Sí, baby, la línea afuera. Un par de poquito. Si quieren algo, tienen que hablar con Lidia. Ella les puede dar las indicaciones, no que se puede. Porque si no, no vamos a terminar nosotros. ¿Ok? O hablen con Jenin también, ¿ok? Ella les dice,
no, ¿qué onda? Sí, Adams, locutora de México de Radiante Latina. Bien, bien, bien. Ok, ¿me puedes hacer favor de mandar saludos para mis radio escucha desde la Ciudad de México, por favor? Sí. ¿Dónde me estás grabando? Normal, un video normal. No, pero ¿estás grabando? ¿Puedo hacerlo? Es que me dijeron que no podía grabar ya. ¿Sí puedo hacerlo en directo? Sí. Ok, gracias. Allá no se puede porque yo estoy grabando. Ok, padre, entonces permítame un segundo, porque como me dijeron, yo cumplo las reglas, me dijeron, no puedo grabar, y dije, ok, yo no iba a cantar, pero como no puedo grabar. ¿Canta? ¿Qué canto? Canto, lo que usted me diga. No, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida. Y contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen, ¿verdad? Aplausos. No, pues síguenme. Claro, no, yo te sigo, padre. No, yo digo que sigues cantando. ¿Cuál quién? ¿La chona? La que tú gustes. Ok. Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de provinciana. El padre Adam está bien guapo. El padre Adam. ¡Aplausos para el padre Adams! Padre Adams, es un gusto conocerlo. Venimos desde México, desde Radiante Latina, se llama la radiodifusora, soy locutora. Y me encantaría que le mandara saludos a mis radioescuchas, por favor, padre Adams. Pues, ¿y cómo te llamas? Erika Preciado, para servirle. Aquí me da mucho gusto conocer a Erika, su locutora. Es bien hocicona. Con razón la tienen en la radio. Tiene muchos pulmones. Muchos. Para cantar re bien. Canta re bien y les alegra la vida para muchos, me imagino. Entonces, saludos para todos los radio oyentes. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos a Guadalajara. ¿Tú estás en Guadalajara? En Ciudad de México, padre. En DF, ¿no? A todos de DF, no sean defectuosos. Saludos, por favor, a la familia Preciado. Para la familia Preciado, que Dios los bendiga. Gracias, la familia Ibáñez, padre, por favor. La familia Ibáñez. Y la familia Sanabria, por favor. Y la familia Sanabria. Muy ¡todas bien. Las familias! Vamos a viajar a Nueva York, si nos puede dar su bendición. Oh, gracias. Sí. Amén. ¿Es tu familia? Mi familia. Oh. Vivo a mi esposo. ¡Qué bien! ¡Fabuloso! Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Ven. Ven. Cantas re bien porque tienes muchos pulmones. Sí. Muchos, papi, muchos. Me crecieron. Me crecieron muchísimo. Gracias, padre. Cantas re bien. Sí. Pues ahí diles a tus radio oyentes claro, que me siempre, sigan, siempre. Pero en mis redes oficiales, okay. No en chafas. Ahorita voy no a preguntarle chafas. A la gente sí. ¿Cuáles son sus redes sociales? No en las chafas. Ahorita si me puede dar el link de las redes sociales, porque yo también sí. Le voy a mandar un saludo al padre en la radio escritora y se la voy a mandar okay. Para que ustedes perfecto. Lo tengan ahí y con mucho gusto. Sí. Estamos Dios aquí nada más por usted. Gracias, gracias, gracias. Te ves re bien. Me dio mucho gusto conocerlo. No sabe. Vine a eso especialmente a Las Vegas a conocerlo. ¿De a eso, veras? Claro, a eso no, venimos. No jugaste. No jugué. Yo le dije a mi radio escucha. Le dije, voy a cantarle la chona al padre para que baile conmigo. Pues cuéntalo, no, cántalo. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen que es el padre Adam siempre. Su marido dice ya no sé qué hacer con Adam. Ya lo va a los bailes y se compra. No puede ser. Aplausos al padre Adam, chicos. Todos estamos aquí para verlo a todos. Dios me lo bendiga. Ay, gracias.
lo adoro, Padre Adam, lo adoro. Y sí, soy bien hocicona, por eso soy locutora. Gracias, gracias. Ay. Dios me los bendiga a todos, gracias. Ella me hizo el... De Jalisco. Que tengan un excelente día a todos, chicos. Hasta luego. Dios me los bendiga. Que Dios... No, arrejúntense. Ay, ¿quién? Arrejúntense. No, 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 dele mis redes oficiales a él. Con la flechita azul, mi amor, ¿ok? En el Facebook. No. Eric, explícale. Grábelo, Lucía, para que la gente también vea. No, explícale. Dígale que... Le voy a explicar no, para también que no mira, aquí está. Tiene que ser la... El Facebook original es el que está de color azul con la flechita. Okay. Sí. Si tú entras a otro, no es de nosotros. Chicos, por favor, a todos mis radioescuchas les digo lo siguiente. No se dejen engañar porque el Padre Adam solamente tiene una página oficial. Así es que, por favor... Del Facebook. Chequen en Facebook. Esta es la página oficial del Padre Adams. De cualquier forma, yo les voy a mandar el link por la radiodifusora, chicos. Y pues ahorita estoy muy contenta porque me ofrecieron un trabajo en Nueva York para una radio y vamos para allá. Claro que sí, vamos con todo. Y desde allá, chicos, me van a seguir en las redes sociales y vamos a mandar el link del Padre Adam, chicos. Así es que ya saben, vamos a hacerlo súper más famoso en México, chicos. Y también, por supuesto, en Nueva York, cómo no. Primero Dios. ¿Okay? Fabuloso. Póngala así para que no se me vaya de mí. Ya me estás siguiendo. Sí, ya. Para guardarlo, sí, para sí, guardarlo y dárselo a mi gente. Ya. Ok. Déjame, lo voy a guardar para darle sí, a mi gente. Sí, guárdelo. Ok. Sí. Gracias, sí, gracias. Padre, vine especialmente a conocerlo. Encantado, bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Sí, que Dios los bendiga. Ok, ¿ya le tomaste? No, padre. ¿No? Sí. Ok. Sí, que una familia quiere venir de conocer, pero... Gracias, padre. Sí, que Dios los bendiga. Sí, claro. Encantado. Yo lo sigo. Ay, encantado. Bienvenido. Cuando dijiste arrugos, padre. Todos juntos cuando nos da la bendición, porque vamos a ver. Todos juntos, gracias, Murta. Ay, me encanta. Sí, que Dios los bendiga. Ay, qué. Bienvenidos. Ah, veniste chancludo. ¿Listo? Pero veniste. Encantado, bienvenido. Hola, bienvenida. Bienvenida. Encantado. ¿Es tu viejo? Sí. Venga, Lidia, cómele a él también. Por favor. Pusiste lo que ocupas. Ok. Ok, aquí vives. Encantado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere una foto usted también? Pásela, pásela. Venga, venga. Venga. Oh. Que Dios los bendiga. Gracias, buenos días. Gracias, señor. Buenos días. Bienvenida. Bienvenido. Encantado. ¿De Bakersfield? Oh, bienvenidos. Saludos a todos en Bakersfield. Sí, muchísimas gracias. Sí, la señora me va a ayudar. Oh, hi. How are you? Really? You should come and see me. You live here in Vegas? Okay. Can you come tomorrow at 11 a.m.? Yes. Okay, I'll see you here at 11 tomorrow. Yeah. But be on time. Because I have a funeral after. At 12, I have a funeral. Okay.
Me tomo un video rápido. No, no, video no. Ya voy. Oh, okay. Hola, ¿qué tal? Una juntas y luego una cena. Sí, gracias. Y una ella sola, perdón. Oh, yeah. Sí, sí, claro. Gracias, thank you. Gracias. Sí, de nada. Gracias. De nada. Okay, we'll see you tomorrow. Me encanta That's su life. Sentido del humor. No, no. Thanks for coming. The rosary, do you have my package? No, we don't. Okay, it has the holy water and the blessed oil in it that you could use too. I know there's some salt and Saint Benedict is the best for depression. Saint Benedict. Because it takes. There is a medal in there, yeah. A blessed and holy medal of Saint Benedict. I also put a rosary in there. And a book of prayers. I'm gonna get that. Thank you. You're welcome. Okay, we'll see you tomorrow. Buenos días. Denle su bendición. Gracias por venir. ¿Estás coming? Con una en sol. And the both of you? Yeah, thanks. Thank you. Thank you. Dios lo bendiga. ¿Qué horas tienes? Ya 11 días. Ok, perfecto. Gracias por todo. Sí, de nada. Hola, ¿cómo te llamas? Mabel. ¿Aquí vives? Ok, sí. Nomás le dices que tú quieres una bendición de casa a domicilio. A Julissa, sí, pero acuérdese, bendición de casa al domicilio, porque hay gente que quiere que yo lo bendizca por Facebook, pero tú quieres en persona, entonces le dices, yo quiero una bendición de casa, pero a domicilio, que me bendizca el Padre en mi casa a domicilio, y también a ti. Hola, sí, bien, bienvenida. No tiembles, no tiembles. Hola. Muy bien, bienvenido. Oh, sí. ¿Es tu marido? Sí. Ok. Oh. Tómele foto con esta. Con este, ok. Gracias, Padre. Muchas gracias. Yeah. I have to close the Facebook account. Gracias, Señor. De nada. Okay. Siempre lo veré. De nada. Okay. Me llamo Chona. ¿De veras? Conocí la Chona. Ay. Conocí la Chona. Y la Chona se fue. ¿Te gusta bailar? Me encanta. Sí. Ay, conocí a Chona. Por fin conocí a Chona. Qué regalo eres. Porque Chona, en la song lyrics, I'm really conocer. So she's saying, conocí a la Chona. Yeah. ¿Él se dice Chona? No, chaparra. Pero no eres chaparra. ¿Sí? No. No eres chaparra. Ah, pues así me dice mi nana. Me dice nana. Sí. De cariño. Sí, gracias, Padre. Sí, Dios te bendiga. Gracias. De nada. Oh, sí. Voy a cerrar el Facebook nomás y ahorita. Okay.